from Mars, Milky Way. Hey, diddle, diddle, there's milk in its riddle. Milk in the chocolate, too. There's so much milk in the Milky Way, you can almost hear it. Wholesome and good, that's Milky Way. And the reason is right in the name, milk. Each year, millions of gallons of fresh milk, the kind you drink, go into Milky Way candy bars. There's milk in the creamy nougat and in the pure milk chocolate. Mighty milky, mighty good, Milky Way. Hola, ¿qué tal, amigos de Lo Que Te Comes? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña y vamos a ver de qué está hecho y algún poco de historia de este caramelo, de este chocolate tan conocido en México y el mundo llamado Milky Way. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos probado este caramelo, muy, muy, muy famoso. Es un caramelo es un chocolate que existe desde 1923. Desde 1923 ya se comercializaba. Lo comercializaba la empresa, o lo comercializa hasta la fecha, la empresa Mars. Es un gigante ahí de los alimentos. Fue creado por Frank Mars, que es el fundador de esta empresa, aunque hay una polémica ahí. Este hombre tuvo problemas con su hijo, que se llamaba Forrest Mars, y pues él dijo que él le había enseñado o le había dado la idea de este chocolate. La verdad que después tuvieron problemas, y bueno, es una historia ahí que tal vez en otro video lo comentaremos. Y este nació pues de la idea del chocolate como lo conocemos, con los otros elementos que tiene, ¿no? El caramelo y el nougat, que es un dulce francés que vamos a checarlo. Amigo, bueno, antes de continuar, te quiero recordar que si te gusta la comida y la bebida, no te olvides suscribirte a nuestro canal para más videos. Gracias, continuamos. A checarlo. Pues bueno, este es la versión de aquí de México. Obviamente existe otra versión en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo. No contiene el caramelo que contiene esto. Lo que pasa es que, como les decía, padre e hijo tuvieron un problema, entonces el hijo introdujo el producto en Inglaterra, como está aquí, y pues para no competir, introdujeron otro chocolate que era pues, igual, pero sin el caramelo, ¿no? Entonces, de ahí se quedó que en Europa este chocolate no tiene caramelo en Europa. Pues bueno, lo que dice que es el producto, pues es nougat, caramelo y chocolate, ¿no? Básicamente es lo que contiene. Ahorita vamos a ver, porque eso es lo que dice que contiene, ¿no? La energía que tiene este chocolate, pues es de 238 calorías, ya en su totalidad. Que si hablamos de una dieta de 2000 y pico de calorías, pues estaremos hablando del 10% de lo que requiere. Vamos a ver un poco de lo que contiene. Bueno, como aquí lo vemos, que tiene las grasas. Las grasas saturadas, 50 kilocalorías. Otras grasas son 34. Azúcares, 132 calorías. Ahí el azúcar pues es lo que más tiene. Es el 37% de todo el azúcar que necesita una persona diariamente. Entonces es bastante alto. Y el sodio, que son 84.5 miligramos, es el 4%, realmente no es mucho. Bueno, ¿qué es lo que tiene este producto? Si lo checamos por ahí, establece, bueno, dentro de una de las cosas que tiene, es que es nougat, caramelo y chocolate. Entonces lo reparte en los tres elementos, ¿no? El chocolate, el caramelo y el nougat. El nougat es un dulce francés que, bueno, se elaboraba o se elabora a base de miel, de almendras y de leche. En este caso pues no tiene almendras y ni miel, ¿no? Ni aparece que tenga miel, pero bueno, ese es el dulce que se le conoce, ¿no? Que es la parte, si ustedes ven ahorita que lo abramos, vamos a ver qué parte es lo que lo tiene. Y pues bueno, dice aquí lo que contiene, ¿no? En esta parte, si lo checamos, ya tiene aquí ingredientes: chocolate con leche, es una de las partes, el chocolate con leche, ¿sí? Pero este está creado con azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, grasa butírica, sólidos de leche, lecitina de soya
y saborizante artificial. O sea, eso es todo lo que contiene la parte del chocolate. En este caso, muchos piensan que el cacao pues, es el chocolate y no es cierto, ¿no? El cacao es un elemento del chocolate como lo conocemos, más que nada cuando al cacao o a la pasta de cacao o a la manteca de cacao se le agrega leche y azúcares, ¿no? Entonces, en este caso tiene esta parte. Sólidos de leche, pues es las partes que, como las proteínas y las grasas que tiene la leche. Lecitina de soya es un ingrediente que es un para homogeneizar las mezclas, que ahorita lo vamos a explicar también. Y un saborizante artificial. Eso lo vamos a explicar ahorita por un detalle curioso que tiene esta etiqueta. Luego viene el caramelo, que es la parte suave que tiene dentro, que es jarabe de maíz, muy utilizado en la industria de los alimentos, muy adictivo también. Azúcar, o sea, tiene jarabe y aparte tiene azúcar. Aceite vegetal, leche descremada en polvo, sal yodada y saborizante artificial, ¿no? O sea, en este caso también tiene un saborizante que es artificial. Realmente no es en su totalidad lo que uno percibe, ¿no? Y el nugget, que es el 27% del producto, que contiene otra vez azúcar, jarabe de maíz, otra vez, aceite vegetal, cocoa, extracto de malta. El extracto de malta es muy utilizado también y eso le da, es un saborizante, básicamente es otro endulzante, o sea, aparte del azúcar, del jarabe de maíz, pues también tiene el extracto de malta, ¿no? Leche descremada en polvo, sal yodada, albúmina de huevo, que es básicamente la clara. La clara también se le llama albumen, entonces es albúmina de huevo, que es básicamente la clara y que contiene pues proteínas, ¿no? Y esto es lo que tiene, ¿no? La leche, huevos, oye, ya lo ponen de una manera más concentrada. Pero pues básicamente es lo que les estaba comentando. Sí, luego viene aquí una pequeña parte que dice en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina tiene unos estándares diferentes para determinar. Y me pareció muy bien lo que decía, ¿no? Este estándar dice que tienen que especificar lo que tiene el producto, los productos alimenticios que no tengan ningún valor nutrimental. O sea, que sean añadidos de forma artificial para darle ciertas características a los alimentos. Y aquí es donde le ponen esta parte, ¿no? El EMU, que es un para emulsionar, que es lecitina de soya, que esto lo que hace es que las mezclas se mantengan unidas, se mantengan homogeneizadas. Y un aromatizante, que es un saborizante artificial. Como ustedes ven, aquí dice saborizante artificial en el chocolate. Bueno, el aroma que ustedes perciben del chocolate es añadido de forma externa, ¿no? No es parte del olor del mismo chocolate, sino que es añadido para que cuando lo huelas, pues huela a chocolate, ¿no? Esto es algo muy, muy curioso. Entonces, esto es lo que tiene. Obviamente no decimos que es un producto malo, ni mucho menos, pero pues es para que lo chequen. Obviamente una barra de estas, pues es un golpe de calórico, un golpe de azúcares, que bueno, en algún momento dado que tenga por alguna necesidad o por alguna situación de estos azúcares, pues bueno, es una barra de energía básicamente lo que tenemos aquí. Como ves, aquí es una presentación de 52.3 gramos. Entonces, si ustedes ven, vamos a abrirla. Bueno, quería abrir de forma más homogénea, pero bueno, esta es la barra. En Europa es diferente la barra, por ahí vamos a poner una foto ahí de lo que es. Y pues bueno, si lo partimos, podemos ver esta parte, ¿no? Es el chocolate, esto del medio es el caramelo y esto de acá es el nugget. Desde que se abre, el aroma de chocolate es muy consistente, ¿no? Es muy penetrante. Y pues básicamente, como ya lo vimos, pues es un aroma añadido. Realmente no es el aroma original. Obviamente sí lo tiene por el cacao y por todo lo que contiene el chocolate, pero todavía le ponen más para que ese aroma pues sea intenso, ¿no? Al momento de percibirlo. La verdad ya hasta me dieron ganas de comérmelo, ¿no? Entonces esta es la parte, ¿no? El nugget, el caramelo y el chocolate. Pues bueno, esto fue lo que es el dulce, el Milky Way. Y ahora sabemos un poco más
Y pues bueno, si quieren ver más videos de este estilo, por favor díganme cuáles se les gustaría conocer. Vamos a hablar un poco de lo que contienen, obviamente los alimentos que son hiper procesados, que esos pues bueno, son dañinos, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando de varios. Entonces, como siempre, los invito a que se suscriban al canal. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Bye.